tiempo un reto enorme, movilidad. Un reto enorme, lo que pasa es que sí es más rápido el hombre que en fin de cuentas, el Pablo y los años ya le están haciendo llegar más a punto con esta tacleada. Se está proyectando a tiempo y la cabeza le quedó como debajo de campana, ¿sí, Paco? Y aquí está la tercera palabra de cuerda. Tienes que ingresar a www.secadeportes.com. Tú puedes ser uno de los 5 ganadores de paquetes. Playera padre, hijo y por supuesto revista oficial de la WWE. La próxima semana tendremos grandes, grandes paquetes celebrando los 10 años de la marca el número 1 del universo de la WWE. Está intentando aprovechar y irse al contraataque, sí, entonces el poco está sirviendo. Ocupa las puertas, Undertaker. Nada más que fácil fue la posibilidad que tiene para dominar a un hombre como CM Punk. Por eso, la inteligencia, el dinamismo, la fuerza, el poder de Undertaker. ¡Ay, lo tiene, vaya! Impacto con el codo, una guillotina verdadera y ahora con la pierna también, se la atasca en la nuca. Castigo del Undertaker como en botica, prácticamente de todo. Una enorme variedad la que presenta el rey de las criaturas de la noche. Cuidado, le puede arrancar la cabeza desde su rey. Ya nada más. ¡Impresionante! Guillotina directamente al cogote. No entiendo cómo sigue pegada la cabezota de CM Punk al resto del cuerpo. ¿Dónde está esa parte que dijo usted, mi querido Gordo? El cogote. Es el la manzana que tiene el que tiene otro. Bueno, ya iba entonces con Undertaker, intentando hacerle y ejecutarle todo el daño posible. ¡Arrasca de fuego a la pegada CM Punk! ¡Qué clase de impacto, señores! A ver si no le rompió la costilla. ¡Calzó un chino y va de regreso! ¡Ay, lo tiene ya entonces CM Punk! Y tendremos también, por supuesto, mañana al terminar campeón Azteca, no se les puede usted perder. ¡Vaya duelo! Box Azteca rompe todas las opciones, señores, y tal Cristo, campeonato mundial de los pesados. El apoduco del Consejo Mundial de Boxeo ante Cristo de Oro, un mexicano. El Zacatecano busca la oportunidad de llevárselo. Por primera vez un mexicano con este intento, dijo Rato. Y esta sí la vamos a ver, nada, la andamos del puñero. Por lo pronto, este movimiento por parte de los Undertaker, ya nada más esta palanca, cuidado, puede aplicarla bien después, ahí está, se pasa lo más alto del ring, sin embargo, dejando pasar tiempo para la protección. Yo me encargo de que había sido mañana la más cruel atrás, que su pasada, ¡ay, que la pone justamente! A Undertaker, se va al segundo piso, Gordo, vaya, que lo quiere mal, y le ataca con brazos, Chiqui más amarrado, creo que le están haciendo daño a Undertaker, ataca lateralmente, vea que más cruel impacta, es un duelo de puñetazos, a ver qué es primero. ¡Qué cantó la gorda, cómo no! Pues quién sabe que se para el hombre. Una manada de golpes la que proyectó el Undertaker contra el abdomen de CM Punk. Que aquí regresa con este codazo directamente a la cabeza del rey de las figuras de la noche. Y aquí, a cabezazo, prácticamente está dominando al Undertaker. Van a quedar bien guachi los dos después de estos impactos de cabeza que se dieron, pero Undertaker, con la entereza que tiene, recibe castigo. Levanta los puños de forma instintiva, como queriendo defenderse. El referee le dice que si continúa en batalla, dice que si está rápido. ¡Ay, caramba, vaya superplex! ¡Qué impacto! Pero también CM Punk anticipa la caída y se dio con todo mi corredor. Se está inspirando CM Punk. ¿Cuánto tenía que no nos regalaba una lucha como esta? Hay lo que les pasan a la una, a las dos, pero se necesita más que eso para poder acabar con el rey de las criaturas de la noche. Me refería a la pelea, el gordo no es. ¡Ay, mira nada más! Se está atacando con todo ahora con este tremendo patín. Y va la guillotina. Y le está sacando todo. Y vea nada más a la corriente que estamos viendo, es decir, el dinamismo y la fuerza. Y ahí vean otra vez cómo se revuelve. Estaba intentando meter en la mano y ahora está encantado con las piernas, evitando justamente que suba la sangre al cuello. Buena trenza por parte de CM Punk. Castigando el pescuezo de Undertaker, evitando que le suba el agua al final y sobre todo castigando todo el equipo. Y por supuesto por una vez, Under, como diciéndole, a ver, no para que respondas. Pues sí, nosotros estamos listos para la celebración de los 10 años y un año de ser la marca número 1 en México. Ya me lo amenazó, es lo que estaba buscando Undertaker, ya lo tiene, ¡ajá de la vuelve a probar! ¡La gana del infierno! ¡La gana del infierno! ¡Ay, la tiene, señores! Pero justo por tiempo, ¡ya!
de bromas, pero Undertaker tiene más que eso. Se necesita más que eso para poderlo vencer. Con más de 520 capítulos a lo largo de 10 años, mi padre, ¡pura emoción! Ya le reaccionan las guitarras a Undertaker, sin embargo, nada de eso logra controlar su instinto de acabar con todos y cada uno de los pelafustanes de la WWE. Mira que siempre han ganado una batalla gloriosa más que la última aquí, en donde se gestó todo este punto. Y ahí lo veremos. Que lo ataca a uno de los esquineros. Y se le da con todo. ¡Ya lo puede separar! ¡Uno, dos, señores! ¡Este es cero! ¡No funciona el 199!